Hola a todos, soy Jacobo de Toro y e vamos a ver cómo podemos trabajar con TouchCan aula y e veremos también las principales funcionalidades. Avisaros que tengo aquí a mi webcam, que a que vais a grabar todo lo que haga yo aquí no iPad con las mini vamos Bueno, vámonos, parece vos. TouchCast puedes descargarlo desde Apple Store. Una vez que lo tengas feito, abrides. Vamos a lo. Collo, abro TouchCast. Escribo aquí touch, ya se me abre aquí, abriendo. Ven, cuando comenzamos eh, se nos ofrecen varias opciones, tenemos aquí una serie de eh, modelos, de, de plantillas, en las que podemos partir de cero, como en este caso, eh, en las que podemos eh, falar de una página web y, y falar a otro tiempo que podemos visualizarla. Podemos comentar fotos eh, y vídeos, imágenes, una vez más, un Google Maps, un documento de Dropbox. Esto está muy bien porque si tenemos eh, una presentación en PDF o en PowerPoint, pues o incrustamos ahí, eh, podemos navegar por ese documento al mismo tiempo que se faya una explicación, o un comentario, etc. Este está muy claro, ¿verdad? Eh, de Instagram. Para seleccionar fotos de un usuario de Instagram, y eh, poder hacer... Comentarios delas. Este es tres que temos aquí o de News Studio Talk Show, Lincoln Media, bueno, tres non, E este que vos deixo aquí de Not Perfect Hot Club. Pois eh é para traballar con croma, que logo veremos como é, é moi doado, colocamos matea verde detrás e, e o o fondo verde se eh, vai a sustituir por por estos fondos que nos propoen, ¿no? Luego veremos cómo es, eh, sabréis que está muy fácil. Luego tenemos aquí este para hablar de noticias, un modelo para empregar noticias, este de, de noticias relacionadas con con co business, con el de, de tema de empresas y negocios, este de deportes, este de un tutorial do it yourself y este de, pues, de una review de cualquier tipo de, de programa, artigo, etc.